Bueno gente, como todos ustedes saben y lo he dicho ya en varios videos, pues el UFC 303 prácticamente se tuvo que reconstruir de cero. Dana White tuvo que volver a cimentar todo y tuvo que volver a construir ese edificio que representa ese evento numerado de UFC 303. A fin de cuentas, ya estuve hablando en un video, lo pueden buscar dentro del canal, sobre la pelea estelar que fue el reemplazo de Conor contra Chandler, que me refiero a Alex Pereira contra Iri Prochazka a modo de revancha por ese cinturón de las 205 libras. Pueden ir a buscar, pueden ir a ver ese video. Y di un poquito mis predicciones, pero más adelante estaremos dando predicciones un poco más a profundidad sobre esa y sobre esta pelea que le vamos a estar hablando, o la de la cual me gustaría estar hablando un poco dentro de este video, y es precisamente la de Brian Ortega contra Diego López. Va a ser de hecho la pelea coestelar de este evento numerado de UFC 303. A fin de cuentas, Diego López es una estrella totalmente en ascenso. Dana White lo estuvo diciendo en ese pequeño video, en el cual estuvo hablando un poco sobre directamente las peleas que se iban a estar acomodando nuevamente dentro de este UFC 303. ¿Qué creo yo sobre Diego López? Evidentemente es una de las figuras en ascenso que más me gusta, de las cuales yo más sigo. Directamente mi hermano también, Max, y yo somos bastante seguidores sobre la figura de Diego López. Nos gusta mucho el estilo de pelea que tiene Diego López. Es un tipo que es una máquina, es un killer, no tiene ningún tipo de huecos en lo que es su pelea de suelo. Tipo sumamente experimentado en el jiu-jitsu, de hecho viene de ahí, es uno de los entrenadores de Alexa Grasso, y gracias a esos entrenamientos Alexa Grasso logró conseguir en una primera instancia ese cinturón, el cual posee todavía frente a Valentina Shevchenko, sometiendo a una peleadora como lo es Valentina Shevchenko en su momento. Por lo tanto, Diego López no solamente es buen peleador en el suelo, no solamente tiene un jiu-jitsu de clase élite, de clase mundial, sino que también es incluso buen entrenador. Y entonces hay algo que está llamando poderosamente la atención con Diego López, y es que lleva una racha de victorias de 3 consecutivas. Y no solamente esto, sino que también llega a la compañía con corto tiempo de anticipación y le hace un peleón en toda regla a Mosaloev. Y Mosaloev es uno de los peleadores que está más enfilado a lo que es el cinturón de las 145 libras, gente. Y esto es algo sumamente importante. Un tipo con el nombre con el cual tiene Mosaloev, me refiero al nombre porque evidentemente está bien cerca de ese top 1 de la división y que representa un gran peligro en general para lo que es el top de la división, viene, hace una pelea con Diego López con corto tiempo de anticipación, y Diego López prácticamente pues lo somete en múltiples ocasiones. Se lleva la pelea evidentemente Mosaloev por las tarjetas de los jueces, sin embargo dejó ese mal sabor de boca. Entonces hay que dejar en claro que Diego López es un killer, es un tipo que viene en ascenso, es una estrella sumamente buena, una estrella que viene en ascenso, que tiene muchísima popularidad y que todo el mundo quiere ver ganar y quiere ver pelear, porque da unos espectáculos tremendos. En esas 3 consecutivas peleas que lleva en cuanto a victorias se refiere, tiene una sumisión y 2 finalizaciones por KO, una por TKO y una por KO directamente. O sea, que el tipo va a todas por Hectora, tiene la capacidad de noquearte con las manos, tiene la capacidad de someterte en el suelo, por lo tanto es un tipo completo, o que se está volviendo completo, que se ha vuelto en general completo, porque también su striking ha ido mejorando, y un tipo que tiene buena fuerza de pegada, pues ya tiene un gran plus para, digamos, desarrollar un poco más su striking, o para tener un poco más de confianza a la hora de intercambiar o a la hora de buscar directamente pelea de pie. Ahora bien, su rival, como ya les digo, es Brian Ortega. Un tipo que en sus últimas 5 peleas solamente almacena 2 victorias, y la última fue contra Jair Rodríguez, que de hecho era una pelea que tenía revancha, que era a modo de revancha, porque ya en una primera instancia había perdido gracias a o debido a una lesión que había sufrido dentro de la pelea, una lesión en el hombro que no le permitió seguir peleando, y que de hecho el árbitro decreta como si fuera un TKO, y fue así como quedó las cosas, un TKO, perdió esa pelea, regresa después de muchísimo tiempo de inactividad y hace lo que le hace a Jair Rodríguez, medio que se lesiona en ese primer intento, ¿no? Cuando entra al octágono, que empieza a hacer como esos movimientos, esos brinquitos, ¿no?, que hace Brian Ortega, se gira el pie, se gira el tobillo, y parecía que se venía la debacle para él. Sin embargo, se impuso a todas esas cosas, se impuso de hecho a Jair Rodríguez, porque Jair Rodríguez logra hacerle un primer asalto demasiado complicado, donde incluso le hace un knockdown o 2 knockdowns, algo así. Pues se supo remontar, se supo reponer y termina
finalizando a un tipo como lo es Yair Rodríguez. Termina sometiendo a Yair Rodríguez, una cosa impresionante. Brian Ortega realmente pues demostró ese corazón de guerrero que él tiene, ese corazón de latino, y termina por llevarse un peleón en toda regla. Sin embargo, como ya les digo, en estas últimas 5 peleas que ha tenido, solamente tiene 2 victorias, todas las demás son derrotas, y entre esas derrotas tuvo una contra Max Holloway por el cinturón y también tuvo una contra Volkanovski, evidentemente, que cómo no recordar esa victoria tan espectacular que consiguió Volkanovski cuando logra salirse de esa guillotina que le propuso Brian Ortega y que estaba sumamente cerrado, estuvo bien cerca de conseguir ese cinturón indiscutido de las 145 libras. Ahora bien, Brian Ortega es un nombre importante dentro de esta división. Brian Ortega está situado ahora mismo número 3, Diego López es número 14 y Brian Ortega es número 3, o sea que es una pelea que realmente a Brian Ortega no le trae mucho. A Brian Ortega, si bien logra ganar esa pelea, si bien logra imponerse, por ejemplo, en caso de que ocurriera de esta forma, pues simplemente creo que ganaría un poco de popularidad, porque, como ya les digo, Diego López viene con muy buen pie en cuanto a popularidad se refiere, por el hecho de que, número uno, gana sus peleas, y no solamente que las gana, sino que también hace show, pone un espectáculo, finaliza sus peleas. Y esto es algo sumamente importante, sumamente interesante, pudiéramos decir, para lo que son los fanáticos. Esto es algo que la UFC quiere y que por lo tanto va a impulsar a que pues consiga puestos más importantes dentro de, por ejemplo, su división, que en este caso es la 145 libras. Tanto Brian Ortega lo que tiene para ganar, sinceramente, es esto: una oportunidad de generar un poco más de popularidad para su nombre. Sin embargo, Brian Ortega es un tipo consolidado dentro de la compañía, que a pesar, como ya les digo, de que pues tiene estas derrotas últimamente, o por lo menos en estas 5 últimas peleas, tiene más derrotas que victorias, evidentemente, pues es un tipo consolidado dentro de la compañía, es un clásico dentro de la compañía, un tipo que ya tiene cierta edad, evidentemente, pero que al mismo tiempo se mantiene bastante joven, pudiéramos decir, para la competición. Es un tipo que, si bien estuvo bastante tiempo de inactividad, todavía puede generar algo, todavía puede brindar los shows, como lo demostró frente a Yair Rodríguez en esa última pelea, en ese último encuentro que ellos dos tuvieron a modo de revancha. Por lo tanto, esto es una pelea interesante, pero sobre todo para Diego López. Diego López sabe que ahora mismo no hay margen de error. Diego López sabe que si quiere alcanzar ese estrellato que él viene consigo, ¿no?, que viene subiendo, que viene alcanzando, pero si quiere llegar a ese peak, tiene que ganar esta pelea contra Brian Ortega, número 3 de la división. Esto es sumamente importante. Si Diego López da el golpe en la mesa, si Diego López logra dar ese portazo y logra conseguir una victoria, y no solamente una victoria, sino que una victoria espectacular a modo de sumisión, que esto es algo complicado, no creo que Diego López someta a un tipo como lo es Brian Ortega, que también es muy bueno en el suelo, pero que puede ocurrir. Puede ocurrir, esto es algo que puede ocurrir en las MMA, nada está escrito, nada está asegurado, por lo tanto puede fácilmente ocurrir algo así. O en caso de que, por ejemplo, en la pelea de striking, que es algo que se ha demostrado una y otra vez, que Brian Ortega no es el mejor tipo de pie, no es el tipo que más habilidades tenga en el striking. Max Holloway le dio una clase total y absoluta en cuanto al boxeo se refiere. Volkanovski en su momento también le dio bastante golpe. Incluso Yair Rodríguez, en esta última pelea que ellos dos tuvieron, conectó de manera efectiva y contundente a Brian Ortega. Brian Ortega logró reponerse a todas estas cosas, sí, esto es algo cierto, sin embargo recibió muchísimo daño. Diego López es un tipo que pega fuerte, Yair Rodríguez no es un tipo que pega fuerte, Yair Rodríguez no es el tipo que más fuerte pegue dentro de la división, Max Holloway tampoco lo es, Volkanovski tampoco lo es, no son tipos que tengan esa fuerza de pegada de un golpe, son tipos de más acumulación de daño, son gente que te golpea, te sigue golpeando, te va mogullando durante todos los asaltos, y cuando vienes a ver simplemente estás KO porque ya recibiste demasiado daño. Son tipos muy buenos conectando golpes, muy buenos siendo sniper, pudiéramos decir, y lanzando un alto volumen de golpeo, que esto es una realidad. Pero Diego López es otra cosa. Diego López te conecta y te puede dormir. Ya lo ha demostrado en estas dos últimas peleas que tuvimos de él, donde conectó y conectó seco a sus rivales y los noqueó. Los terminó haciendo un TKO. O sea que la pegada de Diego López es real y es contundente. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo sinceramente me encantaría ver a Diego López ganando esta pelea. No porque tenga nada en contra de Brian Ortega, evidentemente, pero es que tengo mucho más afinidad por la figura que representa directamente Diego López, porque es un tipo que trae otra cosa, es un tipo que tiene un carisma diferente, tiene una luz diferente, o por lo menos eso es lo que proyecta, eso es lo que da a entender. Es un tipo humilde, sí, esto es una realidad, pero que al mismo tiempo es un tipo que llama poderosamente la atención con sus peleas, estrictamente con sus peleas, y esto realmente es lo que debería representar un peleador. Es una pelea con corto aviso para ambos,
Creo que el que lleva la ventaja en cuanto a experiencia se refiere es Brian Ortega, evidentemente. Es un tipo mucho más experimentado de lo que es Diego López. No voy a estar dando mis predicciones ahora. Voy a ser bastante objetivo en mis predicciones. Voy a decir sinceramente quién yo creo que va a ganar. Y no porque sea mi favorito, evidentemente, y les estoy hablando de Diego López, es el que yo veo favorito para esta pelea, sino que me voy a basar directamente en sus últimos encuentros, en qué hemos visto de ambos en sus últimos encuentros. No voy a dar mis predicciones ahora, o sea, solamente les digo que mi favorito para esta pelea es Diego López. Creo que va a ganar Diego López este encuentro, pero hay que tomar en consideración ciertos factores que, como ya les digo, estaremos hablando en esa predicción futura que vamos a hacer para dicha pelea. Lo que sí es una realidad es que Diego López tomó esta oportunidad, evidentemente una oportunidad de oro, una oportunidad invaluable y que no tiene margen de error. Si quiere seguir de la forma en que va, si quiere seguir aumentando a pasos exponenciales, digamos, esos escalones para llegar a ese cinturón de las 145 libras, tiene sí o sí que finalizar esta pelea y tiene que ganarle contundentemente a Brian Ortega para que de esta forma se gane prácticamente esa oportunidad indiscutida titular, y esto es una realidad. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.